Además que hay muchas casas que tú las miras por fuera que se ven como bastante bien, pero tú ingresas y te puedes dar cuenta que estructuralmente muchas de ellas no hay que destruirlas y volver a construir. Estas eran puras casas, así que no podemos bajar. Que nosotros tenemos que reconstruir población. Entonces queremos que Canadá, a través de la Municipalidad de Toronto, nos puede colaborar con profesionales para que nos ayude a diseñar realmente La vivienda. la vivienda No y solamente el las sector que viviendas. queremos vivir y cómo lo imaginamos vivir en comunidad. ¿Y quién responde por la gente pobre? Nadie. Porque si tuviéramos plata, a lo mejor no viviríamos aquí, vivíamos en otro lugar y ¿Cómo le así daríamos no la vivíamos? pelea porque seríamos iguales. Pero como somos desiguales en cantidades de plata, pero somos personas igual que ellos, necesitamos que también las autoridades lo escuchen a nosotros. Y como dice la señora María Vera, ella yo la conozco porque somos de acá todos, muchos años y sé lo que le costó construir su casa, cómo ella ha ido avanzando y sin embargo hoy día está sin nada nuevamente. Y eso por irresponsabilidades, primero de las autoridades y luego por este mensaje que nos deja la naturaleza con este terremoto que en el fondo viene a dejar en evidencia todas las debilidades que tenemos. Nosotros tenemos que cooperar, porque imagínense estar durmiendo en carpa con todo el frío, con niños chicos, que el año pasado lo tuvimos 3 veces en el hospital y ahora. No, tremendo. Y fue impresionante ver cómo se abría el piso de su casa y se cerraba. Yo le digo, ¿hasta cuándo? Y si no hubiera estado eso, sí, pues esto está sobre el túnel. Sí. Oh, mira. Ahí mire, señora. Sí, voy a ir. Estuvo más sólida. Claro, porque eso es. Claro, si no hubiera sido buena. Hay casas como esta, hay muchas que aparentemente tú no ves como que nada pasó, pero el daño está todo por dentro. Aquí estamos en el proceso de desarmar. Esta pared la destruyó completa. ¿Cuántos años de fuerza? Trabajé 15 años en la mina de carbón, para poder esperar los finiquitos y poder comprar este terreno y construir esto. Mira. Ahí se puede ver mejor la vista cómo destruyó el muro. Queremos tener hijos amargados, no queremos tener hijos sin esperanza. Y muchas veces mamá y papá se las muerden, sufren solos. A veces nos arrancamos por acá a la noche, la lloramos. Y le pedimos a Dios que nos abra una puerta, no tan solamente para este hogar, sino que yo como presidente de esta Junta de Vecinos, para toda mi población. Hay bien periodistas aquí, aparte de Angélica, personas de afuera que llegaron a ver o a entrevistarte, o por lo menos. Ustedes son los primeros. Los primeros. Hola. ¿Qué falló aquí? La señora Angélica, antes del terremoto, ella es muy conocida, ¿La Lota. tienes usted para Sí, es muy conocida. Ha hecho muchas cosas, sobre todo por el lado de las mujeres, por la familia. Es una mujer luchadora. Mientras, por ejemplo, se hagan. ¿Lo de aquí, Chile solamente, o necesita pedir apoyo de afuera? No, yo necesito que eso va más allá de nuestra frontera. Necesitamos la ayuda de nuestros países vecinos, que ellos nos extiendan su mano una vez más. Es un caso muy puntual con referente a todas las demás poblaciones. Podrán haber casas caídas, a dónde se podrán deshacer y levantarse ahí mismo. Pero aquí no. Aquí no se puede ya vivir.